El escenario internacional, por lo demás diverso y complejo, cobra sentido para las sociedades y los estados, pues demanda la construcción de una política exterior asertiva, que visualice la interdependencia entre países y la transnacionalización de muchas decisiones. Javier Johannin, investigador de la Escuela de Ciencias Políticas, comparte los resultados de investigación del equipo analítico que conforma el Observatorio de la Política Internacional de la Universidad de Costa Rica. Javier, bienvenido a Conciencia. Muchas gracias por su disposición de estar aquí con nosotros hablando de este importante tema. Bueno, es un gusto estar acá. Eh, usted es investigador del Observatorio de Política Internacional, al cual vamos a llamar OPI. Uh -huh. eh, eh, coméntenos cómo surge la OPI, cuándo, qué hacen, todo ese tipo de, de, de quehaceres. Claro, eh, el Observatorio de Política Internacional, o el OPI, eh, nace en abril del 2008 precisamente a partir de una inquietud por el manejo de la política exterior costarricense. De hecho, cuando, cuando por primera vez se conforma el OPI, eh, no se llama OPI, se llama Observatorio de la Política Exterior de Costa Rica. Es a través de los años y a través de la expansión de funciones que vemos más bien la necesidad de expandir el panorama y entender que no es solo o, analizar, investigar la política exterior costarricense, sino toda la coyuntura internacional a través de los años y de ahí entonces procedemos a cambiar el nombre al Observatorio de Política Internacional y como ya dije, pues precisamente eh, ampliar la mirada. ¿Cuál, cuál es la relación de la, de, la, de la OPI con la Escuela de Ciencias Políticas, de la UCR? Bueno, inicialmente eh, nació como una, una iniciativa de la Escuela de Ciencias Políticas eh, a partir de, de investigadores como Sergio Moya, que hoy en día es el director del observatorio, y de otros colegas que también se sumaron a la iniciativa en algún momento y que eh, pues nace precisamente como una iniciativa de las Escuela de Ciencias Políticas pero siempre con la inquietud de tener que incorporar la necesidad, mejor dicho, de tener que incorporar a la, a la Escuela de, de Relaciones Internacionales de la UNA y es entonces ahí donde se plantea precisamente eh, un trabajo en conjunto y un proyecto en conjunto a través de la acción social que es precisamente este observatorio. ¿Cuántas personas integran, integran la OPI o son miembros de la OPI? Eh, pues realmente es un equipo vasto. Tenemos eh, alrededor de 10 personas investigadoras del lado de la UNA y alrededor de también unas otras 10 personas investigadoras del lado de la UCR. El OPI, hay que decirlo, se maneja mucho por, eh, por el trabajo ad honorem de muchas personas eh, académicas e investigadoras las dos universidades que nos prestan precisamente eh, sus grandes habilidades para llevar a cabo las labores de la OPI. ¿Físicamente dónde está localizado el observatorio? En la Escuela de Ciencias Políticas. En la, en la Escuela de Ciencias Políticas, el nuevo edificio de Ciencias Sociales. Exactamente. Eh, temáticas que abordan, eh, eh, esto es interesantísimo, Javier. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo definen 20 personas qué temas se desarrollan y qué no se debe desarrollar en la OPI? Claro. Bueno, no nosotros no imponemos como qué temas no desarrollar, ¿verdad? Claro, en cierta eh, forma hay libertad de cátedra, pero ¿cuáles son las prioridades, digamos, los temas prioritarios? Bueno, ha habido más como unos temas de, de, de afinidad, ¿verdad? Tanto Sergio y yo nos decantamos por eh, el estudio de la política del Medio Oriente y específicamente del Islam pero también existen otras iniciativas de otros colegas para investigar Europa, para investigar América Latina, para investigar precisamente cómo nació de la política exterior de Costa Rica. El OPI, de hecho, bueno, el primer y el más importante insumo que tenemos es el boletín del observatorio, donde abordamos la política exterior costarricense en plenitud, abordamos las labores de la Comisión Especial. De relaciones internacionales, de la Asamblea Legislativa, porque no solo es el, el Poder Judicial el que lleva a cabo la política exterior de Costa Rica, también la Asamblea Legislativa tiene labores. Vemos un poco el accionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las operaciones de mantenimiento de la paz y un breve vistazo a la coyuntura política de la región a lo largo de nuestros boletines de la región centroamericana. También tenemos otros insumos que son semanales, les, les pusimos los análisis semanales, donde. Eh, Llamamos precisamente a nuestras personas investigadoras a hacer análisis de coyuntura sobre diferentes temáticas de su interés que estén pasando en ese momento en el mundo. Y desde eh, que iniciamos, al día de hoy, tenemos 221 análisis semanales. Ya estamos expandiéndolos. Semanales. Semanales. Ya estamos expandiéndonos a no solo tener dos análisis semanales, sino incluso poder empezar a, a tener tres análisis semanales. Entonces estamos empezando a expandir nuestras funciones y empezando a asumir nuevos retos, ¿verdad? Podemos decir que tiene una cobertura mundial la OPI. Exactamente. Tenemos eh, ahora podría decirte que tenemos una cobertura temática de investigaciones por regiones del mundo. Tenemos China, tenemos eh, Asia Pacífico, tenemos Europa, América Latina, Medio Oriente, eh, incluso. Tenemos, hemos abordado en alguna medida eh, la política exterior estadounidense y con algún, algunas pinceladas eh, de eh, las situaciones en África. Eh, usted ya mencionó el boletín. Eh, mm. quiero, quiero que enfaticemos un poquito la, la, la divulgación porque me parece de mucho impacto lo que ustedes están haciendo y yo, siendo miembro de la comunidad universitaria, desconocía eh, esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo tener yo acceso, digamos, a, 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 toda, esa, a toda esa información si a mí me... Me interesa particularmente una región del mundo. Claro, eh, el observatorio como nace a partir de la acción social pues es de libre acceso. Te, contamos con una página web opi.ucr.ac.cr donde pueden incluso suscribirse a nuestro boletín. Eh, solo nos, nos pues, ponen en, en, en la casilla correspondiente el correo electrónico y nosotros les hacemos llegar el boletín eh, bimensual. Eh, también contamos con presencia en redes, Facebook y Twitter. Donde estamos precisamente publicando de forma gratuita eh, todos nuestros insumos a la, a la comunidad costarricense en general. Cuando ustedes emiten, vamos a ver cómo, cómo, cómo planteo esto, un, un, una noticia con respecto a un sector del, de, del mundo, ¿responde a la o sea, ¿es responsabilidad de un único investigador o tiene un consejo eh, asesor, digamos, que dice, bueno, esa noticia va en ese sentido o en este otro sentido? ¿Cómo.? cómo, cómo ¿Cómo no, sacan ustedes la noticia? Precisamente por la libertad de cátedra, eh, y creo que eso alimenta y enriquece mucho las labores de lo, del observatorio. Les, les damos esa libertad a nuestras personas investigadoras para precisamente darles eh, la, el margen de, 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 acción. de acción, gracias, sí, claro. para, para escribir sus. Artículos de la forma en que bien lo convengan. Podría ser el caso que dos de ustedes tengan situaciones encontradas con respecto a una noticia. Claro, y ha sucedido. Ha y ya, sucedido, ya ha ocurrido. Ha sucedido varios análisis donde, donde una persona investigadora investiga el mismo tema de una forma mientras que otra de otra forma y encontramos posiciones encontradas que más bien eh, enriquecen de alguna forma el debate académico y le da precisamente a la comunidad costarricense una variedad de, de opciones para entender lo que está pasando precisamente en el exterior interesantísimo eh, repítame la periodicidad del boletín de nuevo bimensual bimensual bimensual, bimensual. bimensual. cada Sin dos embargo, meses cada dos meses pero hay noticias semanales hay análisis sí. semanales, exactamente. los cuales uno se puede mantener semanalmente al día de, la, de las noticias mundiales. Exactamente. Excelente. Muy interesante. Vamos a hacer una pausa, Javier, y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del Observatorio de Política Internacional con el máster Javier eh, Johanning. Javier, eh, incidencia de lo que ustedes hacen, repercusiones, el, el más allá, eh, que obviamente que ustedes conozcan, porque probablemente la gente saque información y ustedes no lo, lo, no lo visualizan. Pero coméntenos de, de esta parte de la incidencia que me interesa montones dejarlo bien claro. Claro, bueno,. Eh algún vínculo directo con alguna institución pública del Estado costarricense en específico no hay, pero sí formalmente existe. Pero sí considero que es muy importante pues, subrayar el hecho de que es una, es una iniciativa de acción social que más bien va dirigida a la comunidad costarricense. Claro. Eh, pero también cabe decir que nuestro, muchos de nuestros investigadores e investigadores, Participan del programa del Estado de la Nación, específicamente del Estado de la Política Exterior Costarricense. Y ahí creo que es donde ha habido cierta incidencia en el manejo de política exterior de forma indirecta, cabe de decirlo, ¿verdad? Porque la incidencia ha sido más del, del, del PEN que de nosotros, pero como coincidimos en las personas, podríamos decir que ha habido una cierta incidencia indirecta en el manejo, precisamente, y la planificación de la política exterior costarricense. Cancillería, relación con la cancillería, que me parece que ustedes tienen, tendrían eventualmente mucho que aportar a. Se ha a querido, los elementos de la es algo que se ha querido eh, pensar y abordar eh, con sumo cuidado, ¿verdad? Porque tampoco la idea sería pues perder en alguna forma la libertad de cátedra ante ante el vínculo que se establezca con la cancillería. En Pero el momento. nunca ha sido la cancillería una fuente de consulta, digamos, o de opinión que se consulte. Nosotros en la escuela de biología, por ejemplo, la asamblea uh -huh. legislativa nos pide un criterio. Uh -huh. Nunca se le ha pedido formalmente un criterio a, a, bueno, a, a la a OPI. La Cancillería eh, para pedirnos específicamente un criterio no, pero la Cancillería de hecho es una importante fuente de información, precisamente para nuestro boletín que hace una cronología de la política exterior costarricense. Eh, se ha planteado, se han planteado vínculos eh, que habrían que, que estudiarse y todavía es, hay que estudiarse más precisamente a partir de la anterior administración, donde se planteaba la necesidad de tener un instituto de estudios estratégicos, precisamente de la política exterior costarricense. Eh, creo que eso es una, una, un indicio, mejor dicho, de lo, que, de lo que las autoridades, al menos en ese momento de política exterior costarricense, empezaron a entender de necesidad de planificar la política exterior. Eh, ya habrá que ver precisamente con las nuevas autoridades. Eh, cuál será la visión precisamente de política exterior que tienen y eh, las necesidades que tengan de planificación. Si hay un evento internacional, la Cancillería acude a ustedes como participantes del evento, es, ese tipo de, Es que me, me sí. preocupa que, que no vaya más allá, porque lo que ustedes están haciendo es muy, muy destacable, ¿verdad? Sí, hasta el momento, desgraciadamente, no, no ha pasado. Eh, no es algo a lo que estemos cerrados, incluso pues sería muy enriquecedor que ese vínculo esté pero también, eh, también hay que entender que hay, hay viabilidades políticas y hay que tener un poco de voluntad también política, que hasta el momento creo que no ha habido esa aproximación necesaria entre, eh, con las autoridades costarricenses para lograr establecer ese, ese vínculo que claro eh, es necesario. Yo creo que sería, digamos que el coordinador junto con dos o tres de ustedes vayan a hablar con Epsi Campbell en este momento, y a la larga desconoce que existe la, la, sí. la, la, la OPI, no, no, no lo descarto. Sí. ¿verdad? Sobre todo, sobre todo e, e, EPSI, que no ha estado en, en este tipo de, 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 de relaciones internacionales, ¿verdad? Vamos a ver, eh, eh, la relación de ustedes con otros centros homólogos en otros países, eso me, 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 me interesaría que lo destaquemos también. Eh, sí. O, otro OPI en, en Centroamérica, en Latinoamérica. En, en nuestra página de hecho pues tenemos eh, a disposición de, de la población un, un, toda una red de, observa, de observatorios a donde pueden acudir precisamente para, para investigar qué están haciendo otros observatorios en, en otras partes de Latinoamérica o ustedes tienen las ligas respectivas en, en la propia página de ustedes ajá exactamente donde pueden acudir observatorios de Uruguay observatorios de Argentina eh, observatorios de México por ejemplo pueden acudir eh, y colaboraciones con esos centros homólogos a través de investigadores específicos eh, no solo en, en el área regional sino incluso en el área extrarregional más más que todo internacional en Estados Unidos en Europa eh, una importante eh, un importante vínculo que sí tenemos es eh, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África alada que sí que sí tenemos pues, gran coordinación con con la asociación y tenemos actividades, bueno, al menos nuestros eh, investigadores participan de las actividades de la ¿Intercambios académicos, Javier, con, con, con estos mismos centros o otras instancias eh, a nivel universitario? Pues es algo a lo, que, a lo que queremos aspirar. Hasta el momento, estos intercambios, más que todo, intercambios con, con otras universidades fuera de, de, del país, eh, han sido pues prácticamente es nulos, ojalá tal vez uno que otro, pero eh, de forma esporádica. Sí quisiéramos, y es algo a, a lo que estamos aspirando en el observatorio, precisamente en, en el momento en que estamos de crecimiento, de, de asumir nuevas funciones y de asumir nuevos retos. Sí, interesante. Eh, el papel de los estudiantes en el quehacer de, 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 de la OPI, realizan estudios, digamos, tesis de licenciatura, maestría. Hay horas de asistente, estudiantes nombrados, hay voluntariado. Hablemos de todo este componente estudiantil. Claro, hay, hay horas de asistente, hay horas de estudiante, hay, hay eh, patrocinio, por alguna forma, o mentoría, mejor dicho, de eh, trabajos de finales de, de graduación. Eh, y la verdad, creo que es importante decirlo: que la labor que hacen las y los estudiantes en nuestro observatorio es fundamental. Eh, incluso el día de hoy, toda una sección del boletín. La realizan eh, dos estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas. Tenemos asistentes de investigación, eh, estudiantes, para precisamente ayudar a nuestros investigadores propiamente dichos en eh, la elaboración de los segmentos del boletín que hacemos. Y también, lo, eh, pues como dije, ya hacemos mentorías precisamente en el área de política internacional de la Escuela de eh, Ciencias Políticas y de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, aquellas personas que estén precisamente sobre la temática haciendo trabajos finales de graduación, pues darle la mentoría y el seguimiento necesario. Eh, hablemos un poquito de la, del financiamiento. ¿Cómo, cómo financian ustedes esos proyectos de investigación? ¿Todo depende de las universidades de Costa Rica, la UNA, o tienen posibilidades de fondos eh, internacionales también? Bueno, por el momento la verdad es que eh, nuestra financiación ha sido a través precisamente de eh, la Vicerrectoría de Acción Social junto con la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Eh, quisiéramos también pues, expandir un poco precisamente esas, esa, esa visión, pero eh, también cabe decir que ha sido mucho del trabajo, del trabajo voluntario precisamente de nuestras personas investigadoras que laborando también en ambas escuelas también aportan parte de su tiempo libre a realizar investigación que nosotros publicamos. es decir, no hay una carga reconocida a muchos de los investigadores que, que participan en, el, en la opi como eh, tal. pues sí, en como tal, tal vez, eh, tal vez no, pero son parte de las, de las cargas que asumen precisamente con sus respectivas escuelas. perfecto. hagamos una segunda pausa. ya regresamos con todos y todas ustedes. Estamos conversando con el investigador Javier eh, Johanin sobre el Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Costa Rica y su relación con la Escuela de Ciencias Internacionales, así se llama, ¿verdad?, de, 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 de la UNA. De Relaciones Internacionales. De Relaciones Internacionales de la, de, de la UNA. Eh, Javier, hablemos un poquito de la situación particular en Nicaragua, qué se ha hecho en la OPI al respecto, eh, en fin... Toda, toda esta coyuntura tan inesperada en los últimos dos meses, uh -huh. aproximadamente dos meses, casi tres meses ya, uh -huh. eh, con respecto a Nicaragua. Bueno, precisamente eh, toda la labor de un observatorio es precisamente analizar ¿verdad? qué está sucediendo en Nicaragua. Y, y desde entonces, investigadores como Daniel Matul o Ariel Mata nos han aportado a partir de los análisis semanales diferentes perspectivas, incluso hasta cierto punto encontradas, de lo que está pasando en Nicaragua. Eh, desde desde entonces, entonces tenemos una serie de análisis semanales que le permiten a la población costarricense, que tiene libre acceso a nuestros insumos, de por lo menos eh, entender, más allá de lo que dicen los medios de comunicación, qué está pasando en Nicaragua. Es un, una forma objetiva de tener información de primera mano de una situación particular. De cierta forma. De cierta forma, definitivamente contrastada, lo que le permite a, a nuestras personas lectoras formarse su propia opinión, que creo que es lo más, lo más importante en estos casos, ¿verdad? No tomar todo de primera mano sino encontrar diferentes posiciones y a partir de las diferentes posiciones de eh, buscar más información, que siempre es vital, no quedarse con lo que uno primeramente lee y de ahí entonces empezar a formarse su propia opinión de lo que está pasando realmente en ese lugar. Correcto. Eh, yo quisiera que en el resto del segmento hablemos de ejemplos concretos de ley, situaciones particulares. Eh, ya usted nos dijo, lo suyo es el Medio Oriente. Uh -huh. Coméntenos tres, cuatro ejemplos de ahí, lo que, lo que nos alcance el resto del segmento. ¿Qué, ¿Qué particularmente es el abordaje que usted está haciendo del Medio Oriente? Eh, bueno, yo tengo tres en sí líneas de investigación del Medio Oriente en específico, eh, que son la política de Turquía, eh, todo lo que ha estado pasando con, con el problema migratorio, por ejemplo, todo lo que ha venido sucediendo con la crisis en Siria, que también es otra línea de investigación que, en la que me dedico. Eh, la política interior turca como por ejemplo las recientes elecciones que van a tener ahora a finales de mes eh, todo el desarrollo político de Turquía como el presidente Recep Tayyip Erdogan ha, ha incluso llevado desde el 2002 que accedió al poder como primer ministro ahora presidente eh, ha acumulado poder y ahora se perfila a ser pues en una especie de superpresidencia eh, el Presidente más importante desde el fundador de la República, Kemal Atatürk. Eh, también tenemos, pues yo al menos en lo personal me dedico también a analizar, como dije, eh, la crisis en Siria, el reciente ataque, por ejemplo, de, de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña en contra del régimen sirio, verlo un poco desde la perspectiva de derechos humanos y desde la perspectiva del derecho internacional y también. Eh, pues un poco un abordaje un poco más, más general del Medio Oriente, de cuál es la, la situación del Medio Oriente en ese momento. Y bueno, se me olvidó una que, que se me acaba de venir a la mente: la situación de Israel, la política interior israelí, junto con eh, el conflicto israelí-palestino. ¿Cuáles son sus fuentes de información, eh, Javier? Nada más por curiosidad. Claro. ¿De, eh, ¿de dónde, dónde tiene, obtiene usted información que no sea de la prensa? Bueno, no crea, yo, yo sí obtengo mucha información de la prensa, pero lo que hago es que contrasto las posiciones de los medios. Claro, no me quedo solo con los medios de comunicación. Eh, también eh, recurro a libros, recurro a artículos científicos, que en ese sentido, pues, eh, las bases de datos de la UCR eh, son fundamentales, ¿verdad?, para, para nuestra labor investigativa. Eh, los libros también... Así como ya dije, el contraste, y, y esto sí es algo que me parece que que. Pero el eh, libro subraya. está desactualizado, digamos, con lo que está ocurriendo. Todo lo que Al usted mencionó, ¿verdad? Un libro, evidentemente, va a estar. Eh, claro, tres, pero nos, años da, atrás. nos da los aportes teóricos para entender. Para entender mejor pasando. la situación actual. Exacto, nos da el contexto. Exacto. Los medios de comunicación nos dan la actualidad, pero los libros y los artículos científicos nos dan el contexto necesario para entender y los aportes teóricos para entender esa actualidad. Porque sin uno no podríamos entender el otro. Y, re, y, y repito y subrayo mucho. Que hay que contrastar los medios de comunicación, no hay que quedarse solo con CNN, no hay que quedarse solo con eh, Press TV, no hay que quedarse solo con Russia Today, no, hay que hacer todo un contraste de medios, New York Times, Washington Post, etcétera, etcétera, para realmente entender qué es lo que está pasando en la actualidad y darse una imagen completa, al menos en la medida de lo posible, porque estamos bastante lejanos de esa realidad geográficamente hablando, pero que junto con los libros y con los artículos científicos podemos entender más eh, aproximadamente qué está pasando. ¿Qué otros ejemplos podemos compartir de lo que está haciendo la OPI en otras áreas del, del mundo? Claro, tenemos una línea investigativa sumamente rica de China, por ejemplo, ahora que está ascendiendo a, a primera, casi primera potencia económica del mundo. Eh, tenemos una serie de investigadores e investigadoras como Silvia Cortés o Iván Díaz que nos aportan la visión actual de lo que está pasando el día de hoy en China y en específicamente este plan tan ambicioso que es el One Belt, One Road o la nueva ruta de seda de China que busca interconectar económicamente a todo el mundo a través de una infraestructura que nunca se ha visto ¿verdad? a nivel planetario. Eh, es otro ejemplo. ¿En, en Latinoamérica, ¿cuáles son los temas? Mm, en Latinoamérica lo tenemos un poco más abierto, tenemos algunos investigadores, como ya dije, Ariel Mata, eh, Daniel Matul, el mismo Luis Antonio González que eh, permiten entender diferentes dinámicas, como por ejemplo el pasado referéndum de los procesos de paz en Colombia, eh, la situación en Argentina y las protestas que hubieron en Argentina eh, por motivos de reformas laborales, eh, la situación en Nicaragua, fundamental, así como eh, toda la situación política, por ejemplo, en Brasil. Eh, son algunas de las líneas investigativas que eh, nuestros investigadores hacen precisamente en, en América Latina. América Latina creo que es una región que nuestros investigadores, investigadores perdón, tienen que tener un poquito más de libertad para tener un poquito más de, de libertad de cátedra, valga, valga la redundancia, para entender todo el complejo, complejo proceso que actualmente está desarrollándose en América Latina. Entonces no tenemos como una línea investigativa eh, claramente establecida. Eh, que nuestros investigadores mismos hayan planteado, sino que ellos mismos pues diversifican poco. Claro, me imagino que también hay análisis de las respectivas elecciones que hemos tenido en diferentes países de, ah, absolutamente. de, Latino de Latinoamérica. Eh. Eh, sí, eh, hemos tenido. Las eh, pasadas elecciones en Colombia, por ejemplo. Claro, sí, eh, las pasadas elecciones en Colombia, las, las, las ele elecciones en Paraguay, eh, las futuras elecciones en México van a ser un. Un, un temazo un temazo exacto como usted lo dice un gran tema eh, sí definitivamente vamos vamos ampliando la perspectiva y definitivamente las elecciones no solo en, la, en América Latina sino en el mundo por ejemplo las, las elecciones en Italia el Brexit en algún momento son temas recurrentes dentro del observatorio excelente Javier muchísimas gracias hemos aprendido montones estoy seguro que nuestra teleaudiencia también muchas gracias gracias a todas y todos ustedes continúen con la programación de Canal UCR